¿Qué es la genialidad en una canción? ¿Dónde es que un cantautor, un compositor demuestra que es un genio? Los genios saben hablar de amor sin mencionar la palabra amor. Saben hablar de sexo sin mencionar el sexo. Saben dar detalles. Saben decir que algo es blanco sin mencionar el adjetivo blanco. Hoy no vamos a hablar de ninguna canción que tenga que ver con el color blanco, sino con una de mis canciones favoritas de Jordano, Perla Negra. Escuchemos. Muchos la escucharon de Sergio Vargas. Noche de luna llena, salen los lobos, pasan cosas mágicas en la noche de luna llena, así desde cosas de brujería hasta la liberación del pueblo de Israel, lo que sea, pero pasan cosas interesantes la noche de luna llena. La hora es la del puñal. Las 12, la del puñal ahí, vamos a ver. Como ladrones de sombras entramos buscando que una fantasía se haga realidad. No hay que mencionar la palabra burdel, no hay que mencionar la palabra prostíbulo, no hay que decir, fui a la Bolita del Mundo, fui a la Duarte, fui a la Ortega Gasset, no, fui a buscar que una fantasía se haga realidad. Tan sencillo. En Sergio, con Sergio era en merengue, pero suena chulo aquí. Está muy cargado el ambiente. Sí, está como tenso, hay gente, sí, hay un lleva y trae una vaina así, porque parece que había muchos clientes ese día. El humo Se está fumando de a duro. no No había que decir que se estaba fumando de a duro, sino había que decir ni siquiera que qué cosas estaba fumando. Pero el humo no lo dejaba ver. Ruido y las risas se juega el silencio de una mirada que quiere decir, es decir, entre todas las opciones que él tenía, hubo una que lo miró fijamente, le picó el ojo, le hizo no sé qué, y esa fue la que llamó la atención y le dijo. Vamos a ver qué fue lo que le dijo. Si quieres jugar con fuego, Si viniste a pecar, ahora tienes el chance. tu oportunidad. Vengo de Que calle adentro, donde se. vengo de calle adentro, sí, yo soy una muchacha de calle. Yo no soy una niña fina, yo sé de este negocio. Ay. Y metal. Sí, luz de neón y metal. Casi siempre los prostíbulos, los burdeles, hacen alusión a esta luz de neón, siempre o a un farol rojo, lo que sea. Y metal, por supuesto, dinero. Esta canción también Jordano la canta junto a Andrés Cepeda. Muy chulo. Y por supuesto, como dije, oigan, oigan esto. Mi lengua no tiene rival. Sus manos para tocar, para lo que sea, y su lengua no tiene rival. Es decir, con esta frase, quizá esta frase no la va a usar una prostituta, pero ya con esa frase dijo todo lo que ella sabe hacer y todo lo que ella es capaz de hacer. Y no había que entrar en detalle de, mira, yo puedo hacerte tal cosa, yo puedo hacerte tal posición, yo puedo hacerte tal número. No, no. Miren qué lindo. Es tanto que esta canción yo la escuchaba de niño y yo no me daba cuenta de qué era que trataba. Dime qué quieres que te haga. Yo sé de mi calle si todas llevan al mismo lugar. Exacto. Al final. Todo culmina en lo mismo. Usted vino a una sola cosa, a que al final esto culmine con una expulsión de líquidos, un estremecer del cuerpo, un cerrar de ojos, una muerte lenta y un desestresamiento. No importa cómo sea el proceso, el final va a ser el mismo. Eso se llama ser sutil. Y no ha hablado. La cama todavía caliente. Exacto. La cama está caliente porque esto es de apaga y vámonos. Ahí entra gente, sale gente. ¿Quién sabe cuánto sabrán? Exacto. Yo creo que la de Celio dice, ¿quién sabe cuántos cabrán? ¿Cuántas personas
usan de los servicios de esa muchacha esa noche. Y en menos de 5 minutos dejo mi aliento en un cuerpo cansado de tanto rodar. El cuerpo cansado, yo en este caso asumo que es el de ella. Lo quedó el vacío de un sueño que despertó. De aquí habla de que ya pasó el momento. A veces yo quisiera describirlo con una mala palabra, pero no voy a decir una mala palabra cuando este hombre está diciendo cosas tan poéticas. Pero le quedó un vacío después de terminar a sí mismo. Porque ya pasó eso y eso no le llenó. Cuando secó el rocío. Sí, cuando secó el rocío. Si yo hablaba ahorita de expulsión de líquidos, ella le secó el rocío. Dejó en mi cuerpo un desierto. Lo dejó seco. La herida llega al corazón. Sí. Él quizá entró con una herida buscando deshacerse de algo, deshacerse de un recuerdo, pasar un momento. Pero su vacío está ahí, la herida sigue ahí. Ya pasó ese momento de placer. Y qué rápido se va el placer. Qué triste. Pero miren, él no ha dicho a que ella se dedica ni nada de eso. Ni exactamente dice qué le hizo, pero no entiende. Las cartas sobre la mesa. Sí, ya se acabó todo. Ya pasó el palé. Le toca hablar al billete. Dígase. Ella le cobró después. Esto es interesante, ¿sí? Porque ahora se usa mucho el término prepago. Prepago es que le pagan antes. Entonces, ella no, ella era pospago. Cada quien tiene su precio, hace su papel, sacan el jugo, paga y se va. Cada quien tiene su puesto, es decir, cada quien tiene su puesto. Hace su papel, porque hace un papel, es decir, finge algo ahí. Hace su papel de que, bueno, habrá muchas cosas, que muchos papeles que la gente interpreta en la intimidad. Le sacan el jugo, volvemos a la parte líquida, paga y se va. Y ya, y a bull. Es la calle que se abre a los pasos. Entonces él sale y vuelve y se encuentra con la situación que él vio antes de entrar. Pero ya mirándole desde otra óptica. Y aunque quieran, no pueden parar. Sí, aunque quieran, no pueden salir de esa triste vida que ellas llevan. Van de una esquina a la otra. Delito a miseria, de un carro a la acera, sin mirar atrás. Es un buen detalle ese de que No solo de que van de un lado a otro, sino de un carro a la acera sin mirar atrás. Sin mirar atrás, eso de que ella o habla con el cliente o se desmonta del carro y no mira atrás, no le importa quién era ese que estaba ahí. No le importa quién era ese y no quiere saberlo porque no quiere involucrarse sentimentalmente con esa persona. O quizás le da asco después que terminó eso. No. No fue como una relación de novios, no fue como una relación de amantes, no hubo flores, no hubo eso de despedida. Solo una perla negra. Por el rímel. Se deslizó por la mejilla. ¿Qué forma de hacer una combinación entre lágrima y maquillaje? Perla negra. Y a la almohada fue a parar. Dígase, la vida de ella también terminó triste. La escena termina triste para los dos. Algo que comienza muy tentador, algo que comienza muy provocativo, muy erótico, termina en un, hermano, págueme, póngase su ropa y váyase. Él se va con su vacío, ella se queda con su desgracia. Hablar de la prostitución de esa manera es ser realista.
Es no plantear la prostitución como la plantea la pornografía, por ejemplo. Es no plantearla como algo de disfrute, sino que hay, por un lado, una persona que está buscando llenar un vacío que al final no llena, y otra persona que está sufriendo la esclavitud del negocio que produce la búsqueda de satisfacción de otro. Y te digo, yo escuchaba esta canción, la escuchaba en voz de Sergio Vargas, y me gustaba, yo no sabía de qué trataba. No sabía de qué trataba, luego uno va creciendo y la sigue escuchando y dice, ah, pero mira esto, tal cosa, Esto es lo que hacen los genios, esto es lo que hace la gente muy talentosa. Giordano, muy talentoso. Esto fue Análisis desde el Carro, suscríbanse y hasta la próxima.